pero ya tenemos aquí al ponente que es Sergio López Valero, mejor conocido como el Supremo Vengador. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, pues qué tal, soy Sergio López Valero y nada, director de videos y de postproducción. Muy bien, y ahorita de pues, lo que fue la exposición, la conferencia, perdón, que fue sobre la imagen, hablar más que nada sobre lo que le llaman la, se me fue la palabra, el proceso creativo para cuando se comienza exactamente, ¿no? la creación de un proyecto. Desde tú, por ejemplo, ¿qué experiencia tienes? Me comentabas, ¿no?, que tú ya has pasado por todos los procesos, ¿no?, prácticamente. Pues sí, he conocido mucho todo el proceso creativo, ya sea de un comercial, de un videoclip, de un cortometraje, inclusive de películas, ¿no? O sea, me ha tocado ver todo, más porque estoy en la parte de post y muchas veces en la parte de la producción de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un comercial, desde que lo conciben, desde que hay un brief, desde que inicia la idea de parte de la agencia, si lleva animación, si lleva motion graphics o lo que sea, me hablan y me dicen, oye, hay que resolver esto, ¿no? Entonces, desde ahí tú empiezas, ¿no? Desde que está en cero y dices, bueno, pues esto es, llámale como quieras, y tiene dibujitos volando por todo lado. Entonces, desde ahí empiezas a ver, te hablan a la filmación, vas, checas, supervisas en el caso en el que la acción viva, lo que estén filmando, tenga que interactuar con lo que tú vas a hacer con tu trabajo, de cierta manera diriges esa parte, si en caso que el director tenga mucha idea o no sepa la parte técnica, y pues nada, te pasan después el material, ya filmado, ya sea en pantalla verde o como te lo pasen, y ya desarrollas lo que es tu trabajo, ya sea, en mi caso antes yo lo hacía solo, lo hacía como de mi parte, ya sea en una empresa o en un estudio, y ahora pues ya con gente en mi estudio, ¿no? O sea, ya dirigiendo a los animadores o a los diseñadores de qué parte van a hacer, cómo lo van a hacer, das los tiempos, checas con producción, los costos, las cotizaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí me ha tocado ver mucho en este caso, inclusive desde cuando era estudiante y me fui de voluntario a cargar basura a los videoclips, ¿no?, y a llevar el catering. Desde ahí pues me ha tocado ver cómo se desarrolla un proceso creativo de imagen, ¿no?, de audiovisual. ¿Y de dónde viene el sobrenombre del Supremo Vengador? Bueno, fue un como alias que usé como para no tener una imagen tan como de Juanito Pérez, ¿no? O sea, como para así darle un... Y de cierta manera tener una libertad creativa, ¿no? Entonces, digo, el nombre me llegó al azar. Para mí es como el nombre de un luchador, un superhéroe, o de un coche de carreras, ¿no? Como un bólido, ¿no? Que le pones ese nombre, ¿no? Ese tipo de nombre. Y nada más es como un alter ego ahí que uso, como el Sub o el Supremo, lo que sea. Y más eso, ¿no? Como para darle otro tipo de... tener un poquito de libertad. En ese caso, ¿no? Porque no es necesariamente mi trabajo publicitario o mi trabajo más serio, ¿no?, ni el trabajo que hice a otros clientes, es como mi trabajo más personal y más libre, entonces pues por eso salió. Sí, bueno, comentabas, me quedé con la idea de que era, salió cuando en una época que estabas haciendo videos. Sí, salió un poquito antes, salió como que llegué y dije, bueno, pues me tengo que mover de alguna manera. Fue cuando regresé de estudiar en Canadá. Yo estudié muchísimas cosas allá en Canadá de cinematografía y me quedé otro rato porque me ofrecieron exponer pintura allá. Entonces expuse en varias galerías en el tiempo en que estuve expuesto, me tengo que quedar. Y eso fue más un año, ¿no?, en que una galería, otra galería, oye, pinto otra exposición y así. Pero después me dije, bueno, pues vamos de vuelta a México, me ofrecieron trabajo acá. Y dije, vamos a ver, porque allá estaba, aunque me iba yendo bien, pues era cosa de seguir sembrando. Pero me regresé y yo dije, pues tengo que empezar de alguna manera. No tenía todavía una... tenía el trabajo, pero de todas maneras dije, bueno, era mucha publicidad, mucho...
comerciales, y la verdad como que en ese tiempo no me satisfacía del todo, y dije, pues bueno, tío, ¿por qué no hago esto, ¿no? Que fue crear ese como alias, y ahí empecé, y como que un poquito empecé a trabajar con ese público, que con raperos que hacían música en ese entonces, ¿no? Entonces ahí empecé. Bien, y con la conferencia me llamó mucho la atención, me gustaría que nos platicaras del proyecto que tienes nuevo, que es el Canalón 2.1, que es enfocado a pues, a solamente cine, sino también las redes sociales, todo eso. Ajá, es como, digamos que encerramos todo lo que es la creatividad digital, se puede decir, la creatividad y la producción digital. Igualmente ahí no tenemos un formato limitado, no hacemos páginas web nada más. Hacemos toda la creatividad que tú puedes hacer a través de internet o medios digitales, ya sea móviles, ya sea en puntos de venta como pantallas interactivas, videomapping, lo que has visto ya sabes en los edificios que hacen, aplicaciones para móviles y todo ese tipo de cosas. Entonces como que ese es un poquito el camino ahorita que estamos tomando, ¿no? Inclusive ahorita ya estamos por subir a la iTunes Store nuestras aplicaciones y todo eso, ¿no? Para que ya estén internacionalmente disponibles, ¿no? Y ya los pueden descargar. Entonces sí es como un poquito ese rubro de hacer más contenido para nuevos medios, ¿no? ¿Y eso se va a conseguir? ¿El nombre que van a llevar es Camaleón 2.1 o cómo lo pueden encontrar? Sí, digo, cada app tendrá su promoción independiente, ¿no? Y dependerá del tipo de aplicación que sea, ¿no? Ya en su momento se dará a conocer con la digamos la idea que tenga cada uno, ya lo veremos, ¿no? Porque cada caso es distinto, no aplicamos el mismo caso para cada cosa. Cada necesidad, sí, ¿no? Pero... Y por ejemplo, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Trabajo? Pues a lo mejor lo tenemos ahí en la red, ¿no? En algún lugar donde lo podemos checar. Sí, los videos están ahí en Vimeo. Me pueden encontrar mi página supremovengador.com. Igual en / en Vimeo, me parece que es igual. En YouTube es lo mismo. Pero casi que ahí es donde subo el trabajo más filtrado, ¿no? Como el más, no el más reciente, pero sí como el que más considero que puede estar ahí en la web ahorita, ¿no? Entonces, sí, lo pueden checar ahí, ya ahí vienen ligas a lo demás que puedo andar así. Bien, pues muchas gracias, Sergio. Vale. Para Ron 101, muchas gracias por haber tomado estos minutos. Y gracias por la invitación también a la Universidad de la Comunicación. Seguimos aquí transmitiendo desde esta misma universidad con los lo que es la sede de los Short Shots Film Festival México 2012. Mi nombre es Jorge Concha y a ratito les hago otro enlace para comentarles a ver cómo cierra todo esto.